En alguna parte en el mundo existe un deporte de aventura u otro. Pero en la India tenemos todos ellos en alguna u otra parte. Usted ha llegado a la parte más alta del mundo. Un paraíso de nieve y hielo. ¡Ah! Aquí vienen los ángeles. Caen copos de nieve como la cubierta de una torta. Matiz de verde sobre alfombra blanca. Crucero emocionante en los zapatos enjutos. Bailarines de ballet en los vuelos elegantes. ¿Y dónde encuentras los ángeles? También encuentras los atrevidos. Hay muchos caminos para subir el mundo y uno de los más apasionantes es el trekking por las montañas. Lo que lo hace más apasionante es cuando tu camino está bloqueado por una roca, un callo surgiendo. No lo puedes recorrer, no lo quieres abandonar, por eso decides escalarlo. Tú estás pasando un tiempo tan apasionante. Thank you.
Pero, oh, aquella sensación, celebrando cuando tú llegas arriba. Y lo que sube, baja. Y si es en una carretera en las montañas, y estás montando una bicicleta, es una experiencia inolvidable. Un zigzag gravitando donde cada vuelta nos deja ver una vista impresionante. Es una pelea hasta el fin, entre los gigantes del Marajá y los gigantes de Jaipur. Aquí suena la campana, quiero decir, toca la trompeta. Cuando los equipos chocan, la tierra tiembla. La muchedumbre clama, hay ruido y caída cuando Bumpy abarrota y tira la pelota a Ivory, que le pasa a Big B, quien corrió con la pelota. Hay una caza, un intercepta, un ajetreo, entra sin permiso cuando Bumpy recupera el balón y le tira la... ¡Gol! Los caballos galopan en la gloria por la carretera de la historia, llevando así nobles y reyes, por comerciantes y guerreros. Brillante rastro nuevo en el inimitable estilo típico.
desde un caballo hasta muchos, cuando oyes el pip-pip de un jeep enérgico pasando escombros y ruina, dejando atrás pasillos de civilización anterior. Podemos conseguir más aventuras arriesgadas fuera de la carretera. Vamos a navegar sobre la arena del mar, montando el barco del desierto. ¡Oh, qué gozo! ¡Qué maravilla! Cuando logras una nueva altura, como un cometa con una cuerda, alcanzando el cielo. Cuando la cuerda molesta y tiende a estar floja, desátala. Ata un motor como un paquete sobre tu espalda. Thank you.
Se dice que cuando estás de buen humor, caminas en el aire. Pero cuando te deslizas bajo un paracaídas, no solamente caminas en el aire, sino que cantas y bailas. Te balanceas y haces piruetas en el aire. Es un pájaro. ¿Es un avión? No, no es ninguno, sino una combinación de los dos. Una maravilla de vuelo. Es una microluz. Subiendo en un globo no es solamente un montón de aire caliente, sino que es insólito, estimulante, conmovedor del alma. Es como enamorarse. Lo sientes, pero no lo puedes describir. Thank you.
bien en el fondo. Debajo del mundo marino hay criaturas divinas y corales. Descubres una profusión de vida y color tan excelente que te quedas sorprendido en una tranquilidad rara. El Ganges es nuestro río sagrado. En realidad nosotros consideramos todos los ríos como sagrados. Nos traen el agua preciada para nuestra supervivencia. Sirven como canales de comercio y negocio y te ofrecen un desafío. Te desafían a flotar en sus rápidos. Did you go by the needle?